Quiero bendecir esta vez a todos los hermanos que nos acompañan en el canal de YouTube, pero sobre todo agradecer a todos nuestros colaboradores dentro de la membresía del canal de YouTube. Gracias por este apoyo que nos han dado todo este tiempo. Lamentablemente YouTube tiene un cobro, un porcentaje de cobro muy alto, le ha subido de una forma muy elevada a esas ayudas que usted nos hace para que el canal siga trabajando y pueda tener los equipos necesarios. Por eso es que queremos darle dos opciones para que usted pueda seguir ayudándonos económicamente y así el canal pueda mejorar sus equipos, renovar sus equipos y tener los medios para llegar a más lugares y una mejor producción. ¿Cuáles son estas dos opciones? La primera, para la gente que vive en distintos países fuera de Bolivia, usted puede utilizar el PayPal. PayPal es una forma, una aplicación de pago que tiene porcentajes muy bajos de cobro. ¿Cómo usted me encuentra en PayPal? Con este correo, padre rafael guzmán gabriel@gmail.com, como sale en la pantalla, y a través de PayPal usted se puede comprometer mensualmente ayudando al canal para que sigamos creciendo como canal. Si usted dentro de Bolivia, vive dentro de Bolivia, usted puede escribir a este número de WhatsApp, 759-04995. No llame, no le van a contestar. Usted escriba y pida el número de cuenta bancaria, que es el número fijo con el cual le van a dar la cuenta bancaria del canal para que sigamos creciendo. Con esa ayuda podemos comprar nuevos equipos, renovar los equipos y hacer una producción de mejor calidad para poder llegar a los corazones con la palabra del Señor. Muchísimas gracias y que Dios le devuelva el 100 por 1 a todos nuestros colaboradores. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Los invito a presentar en el altar de Cristo todas las intenciones que hay en su corazón, todas las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube y en las páginas de Facebook. Juntos comencemos diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que manda, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ageo. El segundo año de Darío, rey de Persia, el día 21 del séptimo mes, la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos. Di a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Jehozadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, ¿qué da alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Y qué es lo que ven ahora? No es como nada ante sus ojos.
Ánimo Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ánimo todo el pueblo del país, oráculo del Señor. Manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, oráculo del Señor de los ejércitos, según el compromiso que contraje con ustedes cuando salieron de Egipto, y mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Porque así habla el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo yo haré estremecer el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme. Haré estremecer a todas las naciones. Entonces afluirán los tesoros de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Son míos el oro y la plata, oráculo del Señor de los ejércitos. La gloria última de esta casa será más grande que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar yo daré la paz. Palabra de Dios. Espero en el Señor y le daré gracias. Espero en el Señor y le daré gracias. Júzgame, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Espero en el Señor y le daré gracias. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por mi enemigo? Espero en el Señor y le daré gracias. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña hasta el lugar donde habitas. Espero en el Señor y le daré gracias. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Espero en el Señor y le daré gracias. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, le preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndole: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Mire, cuando nosotros vemos esta primera lectura, una lectura pareciera entrecortada, pero de mucha esperanza, que el mismo Señor les dice: ánimo, ánimo a ti Josué, ánimo Zorobabel, ánimo a todo el país, ánimo. Mire, es una forma de Dios de expresarse distinta de los otros textos bíblicos, y es como una insistencia: ánimo, ánimo al pueblo, al que dirige, al rey, al príncipe, a los que están a la cabeza, ánimo. Querido hermano, esto es precioso. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando como un amigo, está hablando como aquel que se ha comprometido con su pueblo. Por eso es que en el Evangelio nosotros encontramos esto: ¿quién soy yo?
¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? A ver, en el Antiguo Testamento vemos a este Dios amigo, cercano, que está ahí animando, que está ahí moviendo, que está excitando el corazón al fervor, a confiar. Y en el Nuevo Testamento escuchamos a este Señor preguntar, ¿quién dicen ustedes? ¿Y quién dice la gente que soy? Bueno, Pedro responde, tú eres el Mesías de Dios. Pedro responde con lo que él siente, con lo que él experimenta, con lo que él es inspirado, con este Dios cercano, y responde con un amor de amigo cercano, responde con palabras de alguien que lo siente cercano. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Su cercanía nos anima, queridos hermanos. El ser Mesías, el ser Salvador nuestro, el ser el enviado para nosotros, nos hace dar esa seguridad y esa confianza en la cual nosotros podemos tener ese ánimo que nos quita los temores, que nos quita las dudas, que nos quita los miedos. ¿Por qué? Porque lo sentimos a Dios cercano. Queridos hermanos, el Dios y Señor nuestro, el único Dios, el Dios verdadero, es un Dios cercano. Envió a su Hijo Jesucristo para que esté con nosotros hasta el final de los tiempos. No es un Dios lejano, no es un Dios que no le interesa quiénes somos. Está muy interesado en nuestra vida y nos da la seguridad de que nunca se aparta de nosotros. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana
en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos en el altar de Cristo a todos nuestros difuntos, bebés no nacidos, almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, recibir a Cristo Eucaristía, recibir al Señor que es cercano, amigo, compañero. Cierra tus ojos y haz la comunión espiritual. Bendigamos al Señor con todo nuestro corazón. Bendigamos al Señor con todas nuestras fuerzas. Bendigamos a aquel que es amigo, que no nos abandona ni nos va a abandonar nunca. Aquel que camina a nuestros lados, lucha en nuestras luchas, se alegra en nuestros gozos, pero sobre todo se goza en nuestra oración, se goza en nuestra fe, porque esa es la mejor respuesta que podemos darle,
Esa es la mejor manera de decirle gracias, por medio de esa oración que lo alaba y que lo exalta, y por medio de esa fe que confía totalmente en Él. Bendito Señor, gracias por escucharnos siempre, por estar cerca de nosotros y saber qué es lo que verdaderamente necesitamos. Tú conoces mejor que yo mismo. Tú conoces mejor qué es lo que necesito en verdad. Es por eso que lo pongo en tus manos, para que en tu voluntad, Señor, yo reciba lo que me hará el mayor bien. Para que en tu voluntad, Señor, yo reciba la sanidad, la libertad. Para que en tu voluntad mi cuerpo se restaure, mi cuerpo se sane y tu amor me rescate. En tu santo nombre te glorifico, Señor, y te amamos, porque tú nos has amado primero y ese amor nos ha salvado. Bendito seas, Jesucristo. Amén, amén, amén. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, querido hermano. Ya saben que si usted recibió esta Santa Eucaristía, no se olvide de compartirla, de compartir a todos sus contactos para que un nuevo hogar reciba la Santa Misa. Recordarles que toda la semana tenemos programas, si usted se los ha perdido, si usted no los ha visto, puede verlos en el canal de YouTube Padre Rafael Guzmán Gabriel. Martes tenemos los podcasts Hablemos en Serio, donde hablamos de temas específicos. Los miércoles tenemos el Club de la Fe. Jueves tenemos el programa solo para mujeres, Guerreras en Línea. Martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche. Y los viernes a las 8:30 de la noche, los especiales de sanación y liberación, para que no se lo pierda. Pueden ir en paz.